Hoy hemos podido caminar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. Enseguida comienza el partido en esta fase de grupos de la Copa. España se enfrenta a Nueva Zelanda. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Transporta el balón. Desde ahí, gran respuesta del arquero y la bocha lejos. La pelota que se escapa, hay córner. Llueve el córner al centro del área. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. Último partido de la fase de grupos y los locales todavía con posibilidades de asegurarse un lugar en la eliminatoria. Señores, no hay que ponerse nervioso. Hay que ganar y la clasificación está asegurada. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Hasta parece fácil con un arquero así. Se fue la pelota por el fondo. Habrá córner. El córner que llega al área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Está complicado, pero lo sigue intentando. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Deja todos en el camino y va contra el arquero. Jordi Alba. Si lo clava, lo gana. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Es oficial el primer festejo del partido! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Este gol que pone en ventaja al seleccionado español. Perdieron la pelota los All Whites. Ahí va Sergio avanzando con la pelota. Se saca la pelota de encima. La acaba de regalar Nueva Zelanda. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Ferran Torres! ¡Vaya atajadón, mamita querida! Coque con el córner. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Otro tiro de esquina más. Coque que cruza la pelota hasta el área. Le pegaste horrible, papá, qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Cuidado con esta que está armando el conjunto neozelandés, puede ser buena. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no?
Dani Olmo. Ahí va, habilitado para definir. Este buena, parece buena. Qué buena forma de detener este ataque. Atento que se viene la contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Y que no grite nadie este gol, la bandera levantada. Todos calladitos, no apresurarse a cantarlo. Y ahí le llega la ayuda. Se escapa y puede ser. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Señor director, ¿podemos ver de vuelta esta pared? Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, el que más disfruta. Intercepta Jordi Alba, su equipo la tiene ahora. La pierde Nueva Zelanda. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Se ha cortado la jugada. Bien abierto. Ojo con este pase y ahora. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Esta puede ser, esta puede ser. Le pega y puede ser. ¡Golazo de España! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. En el 2 contra 1, el arquero queda normalmente pagando. Es la víctima propicia de aquellos que saben hacer bien las cosas. Y el gol hay que festejarlo, señores. Ahí la va manejando España. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado, ¿eh? Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo. O los compañeros no lo encontraban, o cada vez que la tocaba fallaba. Un día para el... Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido, esto me parece se ha terminado ya. Si no reacciona pronto el técnico con esta defensa... ¡Ha estado sensacional el arquero! Tsunami de oportunidades en el área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Jorge Resurrección Coque. Es bueno lo del arquero, sigue en juego. Rojas. Ojito que Nueva Zelanda se está metiendo ya en el último tercio.
Es increíble cómo se lo sacan de encima. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. ¿Qué hizo el arquero? Este lo va a pagar caro. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Esa es amarilla para Busquets. Dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Hay que tener muy buena colocación para parar esa pelota, ¿eh? Se viene el tiro de esquina al área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Esto puede terminar en gol. Tapa Busquets. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ojo que se puede venir la contra. Desde ahí la quiere meter. A ver en qué termina esto. Qué manera de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Hay que tener en cuenta que el cabezazo fue de un sitio donde no había ni un defensa como para impedir que el jugador cabeceara muy cómodamente. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Morata. Buen balón en el segundo palo. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. La verdad que podía haber elegido cualquiera, derecha o izquierda, pero no, eligió el centro y un tremendo cabezazo que entra por el medio del arco. Qué golazo que ha marcado. Coque con el córner. Busquets. Marco Llorente. Con la pelota Sergio Busquets. ¿Será que se viene el gol ahora? Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! Queda clarito. Y nos sube al marcador. Sí, señor. Bien parado el asistente, bien cobrado. Acá está el porqué. El árbitro levanta la bandera. El árbitro la levanta justo en el momento. Le quedan 20 minutos al partido. Chris Wood. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Y los hinchas comienzan a calentar el partido con sus cánticos. Marito, ¿los escuchás? ¿Y cómo no los voy a estar escuchando? Tendría que estar sordo para no escuchar el ruido que hace el público, que es el protagonista de este partido. Perdieron la pelota los All Whites. Dani Olmo. Controla Dani Olmo. Morata. Qué bien que le ha quedado la pelota. Chris Wood. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Con la pelota Sergio Busquets.
Morata. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo. ¡Golazo que acaban de clavar! Podrá servirle de consuelo al técnico y a los jugadores haber anotado. Para el resultado, poco sirve. Este gol quedará como poco premio, ¿no? Es un gol de consuelo, de poco le va a servir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Mario, anotan, pero les queda todavía mucho camino por recorrer. Solo un gol de consuelo, parece. Sí, lastimosamente este partido ya está definido ante un equipo que se ha entregado totalmente. Ahora Jordi Alba. Dani Olmo. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Y sigue con su magia tocando el balón. Coque. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Morata. Ha llegado a tapar muy bien. Y el árbitro que lo da por terminado, una victoria para que estalle de júbilo este estadio. ¿Qué quiere que te diga, Fernando? Ha sido espectacular, no solamente por lo que dice el resultado, sino por el trabajo, el control de la pelota. Bateaban de afuera del área, no tuvieron, enfrente no tenían un equipo que ni siquiera les puso las manos. Por eso hubo una gran diferencia en este partido. Jordi Alba. Si lo clava, lo gana. Le va a pegar.